desarrollar aquí? La verdad que significa para nosotros un logro muy importante. Es un lugar que nosotros lo necesitábamos mucho, un lugar que no solamente vamos a pensar en las nuevas disciplinas que vamos a incorporar, sino también pensar en darle mayor comodidad a las disciplinas que tenemos. Es una institución que cuenta con alrededor de 20 disciplinas y por ahí tenemos muy buenos niveles de los deportistas del club y por ahí necesitan mayor espacio. Y creemos que este va a ser el lugar adecuado para poder seguir perfeccionando a nuestros deportistas y poder seguir, por qué no, proyectándolos a nivel nacional, como ha sucedido últimamente con las gimnastas, con el patín, con la misma escuela de fútbol. Y por supuesto, tratar de incorporar nuevas disciplinas, como lo van a hacer a partir del año 2017, el handball y el vóley. Perdón, el 7 de mayo en la fiesta se presentó un proyecto muy ambicioso. ¿Este es el primer paso de ese proyecto? No tengan ningún tipo de duda, no tengan ningún tipo de duda. Hoy es el primer paso, el próximo paso será en los próximos meses poder inaugurar la cancha de césped sintético del fútbol 11, que seguramente podremos darle la infraestructura suficiente a todas las divisiones inferiores y a la primera local, que lo necesitamos para poder abastecer a un torneo federal. Y paralelamente vamos a ir trabajando con la construcción de nuevo natatorio en este predio, que es lo que estamos buscando. Gustavo, hablaste de que no va a ser solo para la gente de Madryn, es para la comunidad madrinense esto. Creo que esto es fundamental. Bien lo dijo el intendente, que esto no solamente lo iban a disfrutar los hinchas aurinegros, sino toda la comunidad, y no tengan duda. Creo que tenemos que terminar con esas mezquindades y saber festejar cuando una institución le va bien. Hoy le toca al Deportivo Madryn, ojalá mañana le toque a Bravo, le toque a Ferro, le toque a Alumni, a Alianza, y todos tenemos que estar contentos, porque en definitiva estamos trabajando para una sociedad mejor. Nuevo espacio, ¿se puede pensar también en una nueva dinámica para la sede social en el centro? Sí, totalmente, totalmente. Esa es la niña bonita que nunca se va a tocar, pero no tengan dudas que ese lugar va a ser un lugar muy importante dentro de la ciudad y la sociedad. Tenemos un sueño que seguramente lo vamos a cumplir. Queremos lograr la medicina deportiva dentro de la institución y seguramente la sede va a ser quien va a albergar los próximos consultorios para poder tener odontología, kinesiología y medicina deportiva dentro del club.